bailarín, zambiador, vidalero y malambiador, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Hay para el mal otros que hacen en gualichar. Yo conozco un gualicho mejor, zapadero yuyo pa' enamorar. Y yo conozco un gualicho mejor, chinitay, zapadero yuyo pa' enamorar. Zamba de los yuyos, zamba de los hermanos Ábalos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente para hacer un programita más de en este espacio cultural con quien les habla, Juan Domingo Mena, y a esto que hemos dado en llamar Mateando con Juan Domingo Mena. Hoy es un día muy especial para mí porque tengo aquí en mi mano izquierda un libro escrito por don José María Lami Hernández, santiagueño, que se titula Mi homenaje al general don José de San Martín. De esto les voy a hacer un comentario enseguida. Ahora, lo que quiero es contarles al respecto de esto que termino de cantar, que he hecho la mitad nada más, que tiene como título Zamba de los Yuyos. Yuyos, como decimos nosotros los santiagueños. Esto que habla aquí la zamba de los yuyos, en un determinado momento dice, yuyos hay para el mal, otros que hacen en gualichar. Me trae a colación un recuerdo de, si se quiere, de mi niñez, de mi juventud. Antes a nosotros los chicos, no sé ahora, no nos permitían tomar el mate, tomar mate con la gente mayor. Era para los mayores el mate. Y cuando ya he tenido una cierta edad y he empezado a tomar mate, recuerdo que una vez, en una parte del campo, no sé si era departamento Robles, o era por cerca de Salavina, de Atamisqui, por ahí, era chango joven, yo que andaba allá, me iba a cazar con los muchachos, los acompañaba, nunca he sido un buen cazador ni un buen pescador, pero me gusta lo que se caza, ponerlo a la parrilla y al pescado también, obviamente. Y por ahí nos llegábamos a una casa y nos poníamos a tomar mate, nos invitaban y se armaban las mateadas y las conversaciones o las charlas que decíamos nosotros, qué lindo que se ha charlado, que no, ahorita, sí, será verdad. Y ahí nos contaban comúnmente las mujeres grandes ya en edad,
de que nosotros jóvenes teníamos que tener cuidado con los mates cuando nos invitaban, porque en determinadas ocasiones suele un mate ser motivo de un enamoramiento. Y eso no teníamos que tener, ¿a dónde? Según quién te del mate era después. Una vez que nos han dicho eso, ya nos quedaba, sí, voy a tomar este mate de aquí, sí. Si la chica era linda, bueno, sí, le agarraban el mate, no importa que nos dé veneno. Pero si era más o menos regular, y le invitaba mate, uno ya como que dudaba, decía, no me estará engualichando. Bueno, a eso, a esas cosas, eso es parte de la cultura de Santiago del Estero. Y es probable que también sea motivo como de cultura también en Salta, en Jujuy o en otros lugares. Por ahora yo me voy a explayar, no tanto porque no tengo mucho conocimiento, pero así al respecto de los yuyos. Aquí hay muchos yuyos en Santiago del Estero. Hay yuyos que, por ejemplo, no hacen ni mal ni bien. Le dan un gustito, un aroma a los mates, como ser el polé, dice. Ah, no hace mal ni hace bien. Pero hay otros que son curativos y otros que es probable que puedan enfermarnos. Entre esos yuyos curativos tengo algo que contar. Sería como una anécdota que yo he vivido después con el tiempo en la casa de mi finada abuela. Sí, me recuerda siempre mi finada abuela, mi papá, todo, porque he visto una vez, a mi papá curar a un animal, un mular que tenía, que él, ese animal había sido mordido por una víbora. Entonces el animal se iba a morir, obviamente. ¿Y qué ha hecho mi finado papá? Ha buscado un sapo, lo ha atado al sapo de las dos patas, le ha hecho una argolla grande y se la ha puesto por adentro de la cabeza al animal, al mular, y la ha dejado colgado ahí, en el pecho del animal, con la panza del sapo para que dé con el cuero del mular. Y, como si eso fuese poco, ha buscado enredadera de doca. Muchos quizás no sepan qué es la doca. La doca es una planta que, como he dicho, enredadera, se estira así por los cercos o por los árboles, y es que se va estirando, como una soga, como una piola, como le quieran llamar. Y eso es una vez que se lo corta, tiene una leche blanca, 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 espesa, y da un fruto como, casi como una tuna sería, casi como una tuna, pero sin pinches por afuera, sin espinitas, sin janas, como decimos nosotros a lo que tiene la tuna. Y con esa enredadera, final papá le ha atado al mular la pata donde ha sido mordido por la víbora. Y el animal se ha curado. Entonces, uno ve esas cosas y ahí tiene sobre la mesa ya aquello de que yuyos hay para el mal, otros que hacen el gualichá. Y bueno, me ha traído a colación esta zamba, ese recuerdo. Ahora, un momentito, voy a tomar un matecito y tomo un mate y después seguimos. Bueno, les había dicho que tenía entre mis manos un libro de don José María Lami Hernández.
cuyo título es Mi homenaje al general don José de San Martín. Bueno, me permito leer esto porque estamos en el mes de agosto. Mes, si se quiere, sanmartiniano. Y para hablar de San Martín en este caso, qué mejor que hacerlo a través de un escritor santiagueño. Don José María Lami Hernández, nacido en la ciudad de Santiago del Estero, el 4 de 1921, educado en la Escuela Normal Manuel Belgrano de nuestra ciudad, en el Colegio Nacional Absalón Rojas, también. Hijo de Pedro José Lami Hernández y Ramona Bravo Hernández. Descendiente de familias troncales, dice aquí, de la provincia de Santiago del Estero. Abrazó la causa del magisterio. Fue también profesor de historia y geografía de la Escuela Industrial de La Banda. Don José María Lami Hernández también ha sido presidente del Centro de Estudios Históricos y Homenaje a Ilustres Santiagueños de la Comisión Provincial de Homenaje Permanente a las Islas Malvinas, con sus 120 centros malvinenses en todo el ámbito de la provincia. Fue nominado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Banda como Distinguido Ciudadano de la Cultura. Tiene entre sus libros Historia de Santiago del Estero, Historia Anecdótica de Santiago del Estero, siglo XX, Santiago del Estero en su homenaje permanente a las Islas Malvinas, Malvinas, meta de todos los argentinos, y el libro que tengo en mis manos, Mi homenaje al general don José de San Martín. Don José María Lami Hernández. Chao, que anden bien. Presentación. Bien. Aquí tenemos, como dice aquí el libro, presentación. Voy a leer un párrafo nada más, así a grandes rasgos, porque es mucho y de a poco vamos a ir desglosando en el transcurrir de este mes si tenemos oportunidad. Cumpliendo con un mandato histórico y después de haber recorrido un largo periodo en la vida cultural, dice él en su escritura, he sentido una noble pasión por brindar a la juventud estudiosa la personalidad de los hombres que forjaron nuestra libertad y grandeza. Y sin dudas, el que nos llama y nos apasiona a hacer un estudio profundo de su recta personalidad es el bien llamado padre de la patria, el general don José de San Martín. Esto es lo que dice en su presentación, o en la presentación de su libro, Mi homenaje al general don José de San Martín. Voy a buscar aquí algunas efemérides, podría ser. Algunas efemérides sanmartinianas, sí, así es. Efemérides sanmartinianas. Tenemos como efemérides un 25 de febrero de 1778. ¿Qué ha ocurrido el 25 de febrero de 1778?
nace el general don José de San Martín en Yapeyú. Otra de las efemérides dice 21 de julio de 1789. Inicia su carrera militar como cadete del regimiento de Murcia. Un 9 de marzo de 1812, el general, llega a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la patria. ¡Somos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. De San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Finalizar por hoy, no sin antes agradecerles a ustedes y a Martín Bunge por su generosidad. Creo que hay una chacarera que ha pasado recién, creo que es Chacarera para San Martín, lo que se ha escuchado. En alusión, esto va hacia el mes sanmartiniano y que me permite, que me ha permitido leerles algo al respecto de este libro de don José María Lami Hernández.
mi homenaje al general Don José de San Martín. Y bueno, y con esa chacarera y con esta lectura que yo he hecho de este libro, también va mi homenaje a el general Don José de San Martín y a este día que es total y absolutamente muy importante para nosotros los argentinos y para los santiagueños en especial, porque por acá ha pasado, por estas tierras santiagueñas, ha pasado el general San Martín, y hay en un lugar acá, por acá cerca, donde ha pernoctado él, y existe todavía un árbol en esa ruta sanmartiniana. Bien, muchas gracias. Voy a despedirme cantando una chacarera. Yo sí tenía por acá una chacarera que... A ver, aquí está. Una chacarera de Don Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa Yupanqui, que en su momento se ha tomado el trabajo de escribir para el cachilo dormido. Por algo será que se ha tomado ese trabajo, ¿no? Bueno. Vamos a ver, con esto les digo muy buenas tardes, muchas gracias y hasta cualquier otra oportunidad. Ya es tiempo de que empecemos a usar los anteojos, para algo están. Bueno, vamos con esta chacarera que dice así. Pases por Santiago, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido, con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, Lorcita Salavinera, llegando los carnavales, se le ha ido a volver chacarera. Llegando los carnavales, se le vuelve chacarera. Bueno, hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el zoco tarareando, care cachilo dormido. El cachilo dormido, Lorcita Salavinera, llegando los carnavales, se ve ahí volver chacarera. La 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 la, llegando los carnavales, se ve ahí volver chacarera.